Buenos días, Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana que me escuchas en este momento. Me he tomado este tiempo, y me lo permites, para aclarar algunos puntos con respecto a la enseñanza de ayer. De antemano, ofrezco disculpas porque el sonido que salió en la enseñanza de ayer por Facebook y por YouTube no fue el mejor. Oremos que Dios nos permita la tecnología para poder sacar un mejor sonido. Pero vamos al asunto. Una guerra falsa es el título de la enseñanza de ayer. Y cuando hablamos de una guerra falsa, aclaro, no estoy diciendo que no hay guerra espiritual, porque sí la hay, existe. Satanás está levantado contra la humanidad, contra la iglesia de Cristo. Yo no he dicho que eso no existe, sino que simplemente personas inmaduras en el evangelio y otros malintencionados han pretendido distorsionar la enseñanza de ayer, publicando cosas que no están en el mensaje y que no son el enfoque del mensaje. En Judas, el hermano de Jesús, en el versículo 8, dice Judas que no obstante, de la misma manera, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman contra las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra el diablo, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Y dice el versículo 10, estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Y las que conocen por naturaleza, las corrompen como animales irracionales. Y dice el versículo 11, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Judas está describiendo un panorama que la iglesia de Cristo está enfrentando en este tiempo y que ha venido enfrentando durante mucho tiempo. Y esto de blasfemar contra potestades superiores no es que nosotros tengamos que hacerle honores al diablo. Por el contrario, se trata de darle tal honor a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Cristo, que tenemos que entender cuál es nuestra posición real delante de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos asumido la interpretación equivocada de Génesis 1:26, que somos semejantes a Dios. Hemos escuchado falsos maestros y falsos apóstoles y falsos profetas enseñando que como fuimos hechos a semejanza de Dios, tenemos el mismo poder que Dios. Y eso es una herejía bíblica. Que por eso podemos amarrar al diablo y amarrar los demonios y desatar con la boca bendiciones. Todo esto es mentira. Todo esto es una mentira, una falacia que Satanás, a través de los falsos maestros, de los falsos profetas y de los mentirosos apóstolatras, ha introducido a la iglesia para distraer la atención real y la adoración genuina que se merece Jesucristo. En Mateo 16:19 dice Jesús a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y en Mateo 18,
18, dice Jesús: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Yo sé que cuando compartí esta enseñanza de una falsa guerra, las estructuras religiosas de muchos quizás sintieron que tambalearon. Quizás se sintieron confundidos, porque a mí me enseñaron entonces que yo puedo atar al diablo. Le enseñaron mal. Muchos concluyeron que estos dos pasajes que acabo de leer de Mateo 16, 19, Mateo 18, 18, dicen que estamos amarrando al diablo. Pero vivir atando al diablo y desatando es un sinsentido en el contexto de las Escrituras. De hecho, jamás podemos hallar un solo versículo, un solo ejemplo en el Antiguo o en el Nuevo Testamento que confirme que eso es real. Es más, si retomamos el pasaje de Judas en el versículo 9, dice claramente que el arcángel Miguel, contendiendo con el diablo por el cuerpo de Moisés, no maldijo al diablo, no ató al diablo. Le digo: Jehová te reprenda, el Señor te reprenda. Es como para meditar y entender que nosotros no tenemos el poder de un arcángel, que nosotros no tenemos la capacidad espiritual que tiene un arcángel. El arcángel es cuerpo glorioso, nosotros somos carne. Y yo no sé de dónde podemos pensar, o se nos puede ocurrir, o se nos puede imaginar, que en este cuerpo de barro podemos amarrar al diablo, tenemos esa potestad. Yo estoy convencido que el arcángel Miguel tenía la potestad, tenía el poder, tiene la potestad. Pero el arcángel Miguel tiene algo muy claro que muchos de nosotros no tenemos. Y es que el arcángel Miguel está sometido al señorío de Cristo. Por eso le dijo al diablo: el Señor te reprenda. No lo reprendió él. Y no quiero decir con esto que es que tenemos que invitar al diablo a que haga de nosotros lo que él quiera, como él quiera y donde él quiera. No he dicho eso. Por el contrario, en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 12. Segunda de Pedro 2, versículo 1 al 12. Usted notará que Pedro está afirmando, o Judas está reafirmando las palabras de Pedro, cuando dice: hubo también falsos profetas en el pueblo, falsos maestros, que introducirán encubiertamente, o sea, sutilmente, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. Eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que está pasando. Y le invito, lea la Biblia. Lea segunda de Pedro 2, del 1 al 12. Y dése cuenta lo que Pedro estaba denunciando allí en el año aproximadamente 64 después de Cristo. No lo está denunciando en el año 2021. Yo no estoy inventándome nada. Yo estoy compartiéndote lo que la Biblia enseña. Y todo esto tiene una razón de ser. Porque la mala enseñanza ha traído conflictos espirituales y emocionales a la iglesia. Muchos cristianos están paranoicos. Creen que el diablo los vigila a cada minuto, a cada segundo. Y con esto le están atribuyendo al diablo atributos, igual la redundancia, que solo son de Dios.
como son la omnisciencia y la omnipresencia. Satanás está deambulando en la esfera espiritual, en los aires, pero él está relegado a un solo lugar. Si usted lee 1 de Pedro 5, versículo 8, notará que Pedro sigue diciendo: sean sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quién devorar. Lo que habla de que la condición de una persona es la única manera que el diablo puede usar para poseer o para estorbar en la vida de una persona. Eso no me lo invento yo, eso está en la Biblia. Y si usted se da cuenta, y lo invito a que estudie responsablemente todo esto, por ninguna parte la Biblia dice que atemos al diablo. Eso no es lo que dice. En 1 Pedro 5:9 dice: al cual resistimos firmes. Resistid. Resistid. Resistencia. Resistencia. Es lo que Dios nos ha entregado sobre Satanás. Resistencia. ¿Sabes por qué? Porque es que no somos cualquier cosa. Esa es la gran realidad. Somos hijos de Dios, y que el Espíritu de Dios esté en nosotros nos permite algo que el que no tiene a Cristo no puede hacer. Y es resistir. ¿Qué es resistir? Resistir no es agredir. El pueblo de Dios está confundido, creyendo que guerra espiritual es exorcismo. Eso es algo que el pueblo de Dios tiene equivocado. Nuestra guerra espiritual es constante. Satanás y sus demonios no duermen, no descansan. Es cierto. Pero nosotros no podemos estar sin dormir, sin descansar, porque los demonios y Satanás estén atacando. Nosotros tenemos que depositar nuestra confianza en alguien superior a nosotros. Y para eso tenemos a Cristo. Él sabrá qué hacer por nosotros y con nosotros. Ahora, esa enseñanza equivocada de atar y desatar demonios, simplemente lo que ha traído ha sido un desgaste, porque los que practican esto debieran empezar a meditar que atan al diablo, pero sigue haciendo daño. Entonces, ¿cuántos diablos hay? Ahora, si Satanás es espíritu y nosotros somos carne, ¿cómo amarro un espíritu siendo yo carne? En Mateo 18:20 dice Jesús: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando usted se congrega, cuando usted se reúne a adorar y alabar a Cristo, allí no cabe el diablo. El diablo no puede estar donde está Jesús. El diablo no puede resistir la presencia de Jesús. Me cuestionó alguien allí en Facebook diciendo que la guerra espiritual, la guerra espiritual, la guerra espiritual. Y entiendo que esta persona no escuchó absolutamente nada del mensaje que yo compartí ayer, sino me imagino que lo oyó por pedazos y tomó lo que le pareció y lo que no, lo desechó. Sin embargo, allí en Filipenses capítulo 2, versículo 9 en adelante, se nos enseña que Dios exaltó a Jesús de tal modo
que le dio un nombre que es sobre todo un nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué está diciendo allí? El arma de guerra de nosotros, cuando se manifieste, cuando se manifieste, los demonios no siempre se van a manifestar. Por eso nosotros debemos tener claro que nuestras reuniones son para adorar a Cristo, que cuando doblamos nuestras rodillas es para exaltar a Cristo, para rendir nuestro corazón al Señor, no para llamar al diablo a pelear con él ni a sus demonios. Pero cuando en una reunión nuestra se manifieste un demonio, tenemos un arma que se llama el nombre de Jesús. Porque en el nombre de Jesús, ellos, dice la palabra de Dios, ellos tiemblan. En Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. La guerra espiritual no es andar cazando demonios. La guerra espiritual es no permitir que nuestro pecado le dé ventaja a los demonios para tomar autoridad en nuestra vida. Eso es guerra espiritual. Y si usted lee Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, donde dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, está hablando del creyente que ha nacido de nuevo, no está hablando del religioso, no está hablando del emocional, no está hablando del fanático, aquel que su vieja criatura ha muerto y ha renacido en Cristo, dice, no practica el pecado, o sea, no peca voluntariamente. Dice, aquel que fue engendrado por Dios, le guarda. ¿Quién le guarda? Le guarda Dios. Y dice, y el maligno no le toca. Discúlpame, me dijo alguien que fui arrogante porque aclaré. Y seguiré siendo arrogante porque aclaro esto. Pues yo creo que no cuesta mucho trabajo entender que para que el diablo no tenga autoridad en mi vida, yo tengo que nacer de nuevo. Hoy veía la foto de una jovencita semidesnuda en una playa. Y pudiendo utilizar ese tiempo para edificar su vida en Cristo espiritualmente. Y utilizar ese tiempo para adorar a Cristo porque tiene un empleo, tiene salud, tiene vida, tiene familia, gracias a Cristo. Optó porque ese tiempo hay que malgastarlo, incitando al pecado, incitando a hombres y a mujeres, porque no te hablo de hombres nada más, a hombres y a mujeres, a que halaguen su cuerpo desnudo. Eso es pecar deliberadamente. Y una persona que actúa de esta manera no ha nacido de nuevo. Por tanto, Satanás tiene autoridad sobre ella. Estas son los sensuales de lo cual habla la palabra. Los débiles en la fe. Los hombres y mujeres indecisos. Cuando te hablo indeciso, no te hablo de inconverso. Te hablo de aquellos y aquellas que conociendo de la palabra, deciden darle rienda suelta a su lógica y a su carne, están pecando deliberadamente. Y el diablo tiene toda la autoridad para enviar a demonios de confusión, para enviar a demonios de distracción, a cautivarlos, a desmotivarlos, a distraerlos. Y la enseñanza de Judas no la llevé para contender con nadie, sino para que usted como iglesia pueda entender que de qué le sirve estar atando y desatando demonios. Entre otras cosas, yo no le veo sentido atarlo y desatarlo. Y nada más en los dos versículos que le cité,
Nada más en los dos versículos de Mateo 16, 19. En Mateo 18, 18 son los dos únicos versículos en la Biblia donde la palabra atar y desatar están juntos. Y cuando Jesús le da a Pedro la autoridad que le dice, te entrego las llaves, Jesús no le estaba diciendo que amarrara demonios. Jesús le estaba entregando el evangelio como una llave. La predicación del evangelio es una llave que abre puertas al reino de Dios. Y el mismo evangelio predicado le cierra la puerta a mucha gente, a los indecisos, a los incrédulos, a los que no aceptan a Cristo, a los que no aceptan su santa palabra. El mismo evangelio les está cerrando la puerta, porque ya conocen la verdad, pero viven en la mentira. Entonces atar y desatar no tiene que ver nada con amarrar demonios. Y esta enseñanza tiene un propósito, y es que usted entienda la verdad. ¿De qué le sirve tirarse de rodillas, gritar durante horas, amarrando y atando al diablo, si tu vida delante de Dios no está bien? ¿De qué le sirve creerse esa falacia de que usted puede amarrar al diablo? ¿Para qué? ¿Será para poder hacer lo que le dé la gana sin que el diablo lo ataque? Pues esto no funciona en Cristo. La Biblia dice textualmente, resistid, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso no me lo inventé yo. Eso no lo inventé yo. Eso está claro. ¿Ya? Y le insisto, ríndase a Cristo. Ríndase a Cristo porque es la única manera de que su vida esté a distancia de Satanás. Es la única manera. En Santiago, capítulo 4, versículo 7, en adelante, mire lo que le digo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Para que el diablo huya de ti, primero tienes que someterte a Dios. Para que el diablo no toque tu finanza, para que el diablo no toque tu salud, para que el diablo no toque tu familia, para que el diablo no toque tu mente, para que el diablo no toque los tuyos. Sométete primero a Dios. Si no te sometes a Dios, de nada le sirve estar perdiendo el tiempo y que amarrando al diablo. Versículo 8 de Santiago 4. Acérquese a Dios y Él se acercará a usted. Pecadores, limpien las manos, y los de doble ánimo purifiquen sus corazones. Doble ánimo son los indecisos, son los que saben la verdad pero viven la mentira, son los que han escuchado la palabra, como dije hace unos minutos, pero viven bajo su propia lógica. ¿Será o no será? Los de doble ánimo aún pelean en su mente si Dios es real o no es real. Y el Espíritu Santo los manda a purificar sus corazones. ¿Sabes por qué? Porque están contaminados. Y en el versículo 10 dice, humillaos delante del Señor y Él los exaltará. ¿Sabes qué es lo que está diciendo? No creas que es que Dios te está diciendo que si te humillas delante de Dios te da el mejor empleo, el mejor carro. La exaltación es en lo espiritual, ¿sabes? La exaltación es que Dios pueda mostrar su gloria en tu vida de tal manera que el diablo tenga que tomar distancia de ti. Y aunque no te guste esto, tengo que explicártelo. Y espero que estas palabras te puedan aclarar dudas. Y si no me cree a mí, crea a la palabra que le he citado. Y si no le cree a la palabra, entonces yo le aconsejo que se vaya de un todo de cabeza al mundo y olvídese de que alguna vez le hablaron de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que es mejor estar frío
o caliente que tibio. Cuídese mucho. Ore mucho. Y pregúntele al Espíritu Santo si realmente su vida, como la está llevando, como la está llevando en este momento, es agradable a los ojos de Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús y ora por mí. Si esta palabra te edifica, y ora por mí. Si esta palabra te mortifica. Un abrazo.